Rui Costa, Iero, Makalele, Balak, Schmeichel, Shevchenko, Chilavert, Van Nistelrooy, Redondo, Valderrama, Baggio, Liliane Thuram, Zinedine Zidane, Jaap Stam, JJ Okocha, Jorge Campos, Paulo Montero, Diego Simeone, George Weah, Ronaldo, Taffarel, Karl-Heinz Rummenigge, Zinedine Zidane, Michael Ballack, Jari Littmanen, Alvaro Recoba, George Weah, Ronaldo, Javier Saviola. Muchachones, la información no para y hoy tenemos un video en donde se pueden revelar nuevas leyendas o cartas legendarias para el eFootball. Pues venga, vamos a ver lo que hay. Una locura. Bueno, mis queridos cracks, todos los créditos para The Viper. Un crack, la verdad, que siempre ahí en este caso está filtrando cosas desde el código del juego. En este caso, así es que un fuerte abrazo para él. Pero, mis queridos cracks, el amigo de Viper 12 ha revelado ayer audios ocultos del anunciador de estadios. En este caso, que están grabados en eFootball. Para las personas que no sepan qué es un anunciador dentro de un estadio, me imagino, si han ido a un estadio, se habrán podido oír en este caso que cuando marca gol o cuando inicia partido, una persona básicamente empieza ahí a hablar o a decir ahí todo un montón de cosas. Básicamente en el juego hay exactamente igual, que lo hacen en este caso un poquito más real. A ver, mis queridos cracks, el señor de Viper ha encontrado audios ocultos del anunciador, en este caso de estadios grabados. Todos estos que están viendo aparecen, o bueno, el crack en este caso, tal cual les mostré en el inicio, pues aparecen en este caso con toda la voz y toda la onda. Con lo cual, de acá lo que más me llama la atención es la San Martín de Porres. Es el estadio del Sporting Cristal, para las personas que no conocen. Y si lo nombra, posiblemente lo tengamos en el eFootball, ok. Recuerden que al momento que estoy grabando esto, ya saben que Konami en su página dijo que solo íbamos a tener 18 estadios el día 11 de noviembre. Aparece también la Bombonera, el de Quip, hay varios. En este caso inclusive aparece San Siro, José Albalade, el Saitama Stadium. Con lo cual veremos, San Siro, a ver, San Siro ya saben que está con eSport, o sea, con el Inter de Milán y el Milán, con lo cual veremos. Pero chicos, esto es lo que aparece en este caso en esos audios. Y vamos ya, mis queridos cracks, a las leyendas ocultas con audios grabados que aparecen en este nuevo eFootball. Escucharon al inicio que estábamos escuchando unos audios, pues todo lo ha revelado en este caso el amigo de Viper del nuevo eFootball 22. Con lo cual nos, en este caso, la persona que habla dentro del estadio en el eFootball nombra a todas estas leyendas. Hay un montón. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que los señores de Konami a lo mejor van a colocar a estas leyendas, pero vamos a ver toda la lista, ¿ok? Aparece el primero, que es Manamán, ahí el primero. Tenemos a Rui Costa, el portugués. Hierro, este creo que es Fernando Hierro. Sergi Burjuan. Tenemos a Makelele, aparece Van der Sar, Sidorf, Tolbo, Cannavaro, Balak, Schmeichel, Stankovic, Shevchenko, me sorprende la verdad, Chilavert, el gran Samuel y el gran Zanetti, jugadores que por ejemplo lo hemos tenido ya en anteriores versiones, ¿ok? Tenemos la segunda parte, como lo es Sola, Carrick, Scharer, Van Nistelrooy, Redondo, Riken, Effenberg, bueno, hay varios que ni siquiera lo conozco, el pibe Valderrama. Tenemos a Baggio, Sócrates, Dalglish y Ian Rush. En la tercera parte, en este caso, de lo que ha encontrado nuestro amigo de Viper, tenemos a Thuram, Zinedine Zidane, que lo escucharon totalmente claro al inicio. Tenemos a Djorkaeff, Stam Overmars, Deisler, Litmanen. Tenemos ahí a Mihajlovic, Chibu, Okocha, el nigeriano, Campos, Córdoba, Dida, el portarazo brasileño, Emerson, Arce, el paraguayo, Montero, uruguayo, Recoba, uruguayo, Ayala, Simeone, ojito con Diego Pablo Simeone, que también lo escuchamos, Almeida, Ferrer, Guea, Blanc, ojito con esto, le ha colocado una carita ahí de uy, o sea, cuidado con el gordo Ronaldo Nazario, Abiati, Saviola, Taffarel, aparece Rummenigge en el, la parte 4 aparecería en este caso Van Buiten,
Bergomi, Cambiaso, Raya, Robben, Toni, Deco, Drogba, Samer y Lugano. A ver, eso es todo en este caso lo que el amigo de Viper ha colocado, los que puede en este caso él reconocer, ¿no? Me imagino que habrán un montón también, pero mis queridos cracks, ¿por qué les muestro todo esto? Porque básicamente el amigo de Viper ha colocado en su hilo que, chicos, posiblemente, no lo ha confirmado, estos sean algunos de los posibles nuevas cartas legendarias que tengamos en este eFootball. Otros, en este caso, a lo mejor no llegan, pero chicos, como han visto, hay una lista tremenda. Mi pregunta acá es... Ojo, esto ha salido del eFootball 22. En este caso ya saben que por ejemplo por PC se puede hacer maravillas. Me imagino desde ahí ha entrado el grande Viper. Y chicos, mi pregunta es, ¿por qué nombran en este caso básicamente? O bueno, ¿por qué están estos audios? Vieron que al inicio del video les presenté un audio ahí súper, súper compacto, que lo encuentran en la cuenta de The Viper 12. Con lo cual, chicos, la verdad es que ese Ronaldo Nazario me ha emocionado. Inclusive hace unos días traje un video en donde les comenté que posiblemente lo tengamos como leyenda este año. También en este caso les comenté por ahí que, no lo sé, al igual que Ricardo Kaká en su momento llegó, posiblemente en este caso pueda llegar de esa forma. O sea, no llegó en el PES 2021, para el nuevo PES 2000, o bueno, eFootball 22 salga. Sin duda alguna, chicos, información muy reveladora que los señores de Konami, me imagino que conforme pase el tiempo, salga ya el nuevo modo My Club a partir del 11 de noviembre, vamos a ver en este caso qué pasa. Sinceramente, a ver, yo en lo personal, todas las leyendas que se han mencionado acá, el que más ilusión me hace Zinedine Zidane, me hace mucha ilusión el gran, en este caso, Ronaldo Nazario. Y sobre todo, ojito, The Viper ha dicho que han colocado tipo un ID ahí de... No sé cómo se le asigna básicamente la programación del juego, pero le han colocado específicamente un ID nuevo o un número nuevo, cosa que nunca había estado en la saga PES, a Zinedine Zidane. Yo no me quiero hacer ahí al decir una locura ahí, pero chicos, si esto, al menos de estas leyendas vienen dos de las que yo quiero, Ronaldo y Zinedine Zidane, yo estoy muy contento. Todo esto, aclaración, todo esto ha salido básicamente del juego del eFootball 2022, que en este caso Konami ya lo ha lanzado. ¿Cómo ha salido? Pues el grande Viper es el capo y algún día espero traerlo acá para que nos comente ahí a detalle. Pero esto es lo primero que puedo comentarles. Han visto que hay nuevo estadio o nuevos estadios como el del Sporting Cristal. Y chicos, todas estas leyendas. Yo no quiero decir nada, pero chicos, deja tu like, suscríbete al canal y vamos a ver qué pasa en el futuro. Sinceramente, locura. Si estas leyendas llegan, locura.